de vuelta y morirás por mi mano. Más. ¿Qué le ha hecho Delilah mi trono? Ahora hay un árbol que nunca existió. Brianna, muerta y enterrada. ¡Qué tragedia! ¿Has matado a muchas personas con esa espada? Mi espíritu de vuelta. Sígueme, querida Emily, y verás cómo doy forma a todo. Así que este es el mundo de sus sueños.
Sé que este es el mundo de sus sueños. Sé que este es el mundo de sus sueños.
Así que este es el mundo de sus sueños. Así que este es el mundo de sus sueños. Así que este es el mundo de sus sueños.
Así que este es el mundo de sus sueños. Así que este es el mundo de sus sueños. Su emperatriz. Recuperaré lo que es mío.
lenguas, pasando entre sus labios. Así que este es el mundo de sus sueños. Todo, y recuperaré lo que es mío. Así que este es el mundo de sus sueños. Emperatriz.
soy mejor Beverly, dulce sobrina, se los separa. Así que este es el mundo de sus sueños. Te importará una injusticia más, ¿no?
pasado. Sentémonos. Te lo explicaré todo. Y así el duque cayó y en su lugar se alzó una personalidad de los barrios bajos. Paolo había llegado al mundo sin nada, pero estaba decidido a abandonarlo con una gran fortuna. A veces el poder grita y otras veces susurra. Tras la muerte de Delilah Copperspoon, el aquelarre perdió su poder en Dunwall, fueron aplastadas, lo que puso fin a su desastroso golpe. La legítima emperatriz recuperó su trono y Emily la Vengativa dio caza a todos los que le habían traicionado. Gobernó el imperio acompañada de su legendario padre, Corvo Atano, que permaneció siempre a su lado. En su día, Anton Sokolov encendió el fuego de la industria y avivó una gran llama en el corazón del imperio. Vio usar sus máquinas de guerra y opresión y cómo aplastaban a los menos afortunados. Tras dejar Dunwall por última vez, se dirigió al frío norte. Había gastado toda su energía y tan solo quedaba un eco del hombre que aspiró a ser. Algunas cosas nunca cambian por mucho que te esfuerces. Hay preguntas que debes responder. Mientras Megan Foster se desvanecía del mundo, Billy Laird salía de entre las sombras dispuesta a descubrir su verdadero yo y en busca de lo más parecido a una familia que había conocido.
slip on to a whaler and maybe we'll